Bueno, hispanos del Old School RuneScape, otra vez le traigo una guía de Slayer. Esta vez son los Wyrmers, requieren de nivel 62 de Slayer para matarlos y obviamente tarea de Slayer, Slayer Task. La localización de esto es en la dungeon de Slayer llamada Karlum. El combat level de estos es de 99, su max kit es de 13, la experiencia por muerte de 13, de 133 y son débiles al stab y range. Ya les voy explicando más o menos cuáles son los guías recomendables y dónde están ubicados para que vayan a cumplir su tarea fácilmente. Bueno, de los ítems recomendados siempre para Slayer Task, acá solamente vamos a usar el Rune Pouch, el Bone Crusher y el Hair Sap. Les dejo la información por si no, si desconocen el uso de estos ítems y de cómo obtenerlos. Y ahora vamos a continuar. Bueno, aunque no es indispensable, este más o menos son los gears, dependiendo su nivel y su dinero. De los que pueden llevar siendo melee, pero con defensa mágica, no teniendo bonos de Strange. El más básico sería el casco de Nestis Knot, el Helm of Nestis Knot, el Black Sea, Black D High, Dragon Scimitar, Combat Bracelet, Warrior Ring, Amulet of Glory, algún Blessed, alguna capa buena. Esta es la Legend Key, pero si no, ellos no han hecho Legends, pueden traer la Obsidian o cualquier otra. En la mid no varía mucho, sino que simplemente usaremos la Fire Key, usaremos el Fury, usaremos en lugar de las botas la Put of the Stone, estaremos usando ya las Brain Stone, los Slayer Globes, un Whip. Y bueno, ya para el High Level cambiaría el Torture por el Fury, el Dragon Defender por cualquiera de los escudos que estén llevando, el Berserker Ring obviamente también. Si quieren pueden llevar las Granite Boots, este es el Karrig Set y la Samurakian Spear. También pueden llevar, si tienen, la Grassy Rapier o cualquier otra arma de melee que sea bastante buena, que tenga también Stab. Esta es la más o menos, o la idea del inventario que deben traer con las potions de melee, el comida buena, el Bone Crusher, el Hair Sap, el Rune Pouch con Nature Rune y Fire Rune. Una arma especial con tipo la Dragon Dagger si quieren, el ítem que le va a permitir usar los Fire Ring que vamos a estar usando para llegar a donde están estos monstruos y un Haunt Teleport One Click por si, o cualquier Haunt teleport o cualquier otro teleport de One Click en caso de emergencia. Estos son por si desean ir con melee, armas stab, pero en lugar de tener defensa mágica van a tener este bonus de Strange. Pues la más fácil o la más reconocible es la que lleva Proselyte. En My Level estaríamos usando la Obsidian Armor con las Granite Boots y ya de level alto, High Level, estaríamos usando el Bandos Tissek y el Bandos Chestplate, como obviamente si tienen el Avernic y no el Dragon Defender. La variación es mínima, simplemente cambiaríamos la defensa mágica por la fuerza, el bonus de Strange. Así tendríamos más muertes por hora. Aquí la variación del inventario respecto al melee de Strange es que vamos a llevar más Prayer Potion porque vamos a estar más dependiente del Prayer, ya que nuestra defensa mágica no será bastante alta, y también de nuestro Prayers como Preserve y Protect from Magic o Protect from Melee. El resto es todo igual, Bone Crusher, también si tiene la Holy Branch es bastante útil, y del resto, como les dije, esto es opcional, no es indispensable. Y bueno, mi forma favorita, que es la de Range, inclusive con la mínima, que es la Rune Crossbow, Black D High, Books of the Stone, Archer Ring, Archer Helm, Glory y las Brock Balls o cualquier tipo de balls que les puedan funcionar, puede servir y es bastante bueno, porque estos monstruos no son la verdad la gran cosa. Si pueden obtener alguno de los otros gears, como el de Armadill, Blowpipe, Anguish, Fury y mejorar su set, pues perfecto, pero tampoco es algo, como les digo, tan necesario. Y acá el inventario para el range tampoco cambia mucho, simplemente van a cambiar las Combat Potion o las que estén trayendo, la Super Combat por las Bastion o las Ranging Potion. Del resto son Prayer Potion, Buena Comida, el One Click Teleport, Bone Crusher, Rune Pouch, Hair Sap y el ítem para usar el Fire Ring. Vamos ahora con el video para que vean más o menos cómo es lo fácil de matar estos monstruos y cumplir con las Slayer Tasks. Bueno, que okay, ya estamos con el video. Ven que mi gear no es nada.
Otro Mundo, Rune Crossbow, The High de Dioses, las Brock Balls. Traigo el Unholy, perdón, este libro de Sarah Domin. Traigo los Slayer Globes, la Boots of the Stone. Yo me he traído, en lugar del Archer Ring, me he traído este anillo para banquear más fácil. Y bueno, el inventario ya se lo voy a mostrar. Es muy parecido al que le mostraba recomendados. Simplemente no traigo el Herzak porque no lo tenía para ese entonces en esta cuenta. Traigo un poquito, un sorbo de la Stamina Potion que me va a ser bastante útil porque no tengo el nivel necesario de Agility para usar los dos shortcuts, sino solamente uno. Así me ahorro un poco en la rapidez del video. Y bueno, la Drama Staff, lo demás que ya les recomiendo anteriormente. Ahora voy a usar el Fire Ring y les voy a mostrar cómo llegar usando Fire Ring. Pero si no lo tienen, también pueden traer un Skill Necklace, usar el Teleport a la Fireman Guild y luego ir hacia donde yo me voy a dirigir. Bueno, acá en el mapa veremos que estamos al sur de la dungeon que les digo. El Fire Ring nos dejará justamente acá, pero si no lo tienen, como les dije, el Skill Necklace lo dejan en Farming Guild y pueden subir un poco hacia el norte. Yo voy a tomar solamente un shortcut y ya los veo dentro de la cueva, porque como verán, simplemente mi nivel de agility para aquel entonces me permitió usar este shortcut y no el otro. El otro no podía, así que tuve que dar la vuelta completa. Bueno, ya llegamos, acá simplemente le damos activa y elevador. Y para dirigirnos a la chamber o a la cámara donde están estos Wyrms, simplemente vamos a ubicarnos acá, las pararemos a la izquierda. Recuerden traer las Stunbots o las Brimestunbots, porque si no, el calor de la cueva, una vez pasen este pequeño muro, pues le va a hacer daño. O a menos que tengan la élite de Kandaren. Y con ello pueden usar, no sé, cualquier tipo de bot, las Primordia, las Plegarcia, ya no les afectará el calor de la cueva, pero si no, simplemente úsenlas y aquí están los Wyrms. Acá los pueden atacar, simplemente, pero hay otra cámara que es solamente para Slayer, que está aquí al sur, que me parece un poco mejor que esta. Simplemente vamos a saltar, ¿verdad? Pasamos de cámara. Only o solamente para Slayer Taz. Acá no pueden entrar si no tienen Slayer Taz. Y como es muy fácil, simplemente usen su Bastion o Range Potion si van de Range. Si tienen que usar las Combat, las Super Combat, usen por favor su Torcher para que les reserve el Prayer y atacan a estos monstruos. Ya con esto prácticamente van matando a estos monstruos, es más fácil de vencer. Pueden banquear sencillamente, pueden poder ganar sencillamente, que es el guiarme también como les parece más común. Y bueno, señores, esto ha sido todo y nos vemos en el próximo video.